una ciudad que creció, en los últimos años creció mucho, con la problemática de tener 28 asentamientos irregulares, donde carentes de todo tipo de servicios, sea luz eléctrica, agua o pavimentos, desagüe. Entonces, esto lo que busca es también incorporar a esos sectores a reordenarlos, a establecerles esos servicios que necesitan, a buscar la manera de sociabilizar toda la población en el mismo contexto, ¿no? Aquí trabajamos junto al Ente Coordinador Metropolitano en varios puntos y varias estrategias. Una es esta, que está aquí plasmada en un libro, es el plan urbano de la ciudad de Villa Gobernador Gal. Lo decía el intendente recién, hay barrios que están fuera de todo y que no se planificó su construcción para no tener los servicios esenciales. Esto va a permitir esas cosas. Pero por otro lado, va a permitir integrar toda una ciudad y que lo más importante es que participó el ciudadano. Esto es el producto de los ciudadanos con el acompañamiento técnico. El plan habla de accesibilidad, conectividad, vivienda, infraestructura y servicios, proyectos de espacios públicos, política de localización de industrias. Es decir, son todas las cuestiones que atiende un plan urbano y que una ciudad tiene que tener definidas las acciones que quiere desarrollar con respecto a cada uno de estos temas para que a futuro no se cometan las irregularidades o los problemas, no aparezcan los problemas que hoy tiene la ciudad y que son muy importantes.